a entrevistar aquí a un viejo militante del Partido Revolución Institucional. Ya fue presidente municipal dos veces en Costa Rica, diputado federal, diputado local, funcionario del gobierno, director general de tránsito del Estado. Ha sido de todo, mi querido Marcos. Es un verdadero director de la aduana de Puerto de la Cruz. Ha sido siempre un hombre al servicio público y que siempre está presente en los eventos tan tradicionales como son el quinto informe de gobierno. ¿Cómo le pasó este quinto informe año de gobierno para el doctor Duarte? Bueno, la realidad es que el gobernador del estado ha hecho esfuerzos, no obstante tantos problemas que por ahí heredó y que ha tenido que irlos él resolviendo. Lógico es que los veracruzanos quisiéramos que hubiera más obras, que hubiera más seguridad y que hubiera muchas cosas. Desgraciadamente, y como tú lo sabes, que tú eres gente que conoces de administración y de todo, pues de que no muchas veces se puede dar cumplimiento como uno quisiera. Yo que he sido presidente municipal dos veces, pues también hemos querido dejar huella en que la gente nos siga reconociendo como buen elemento, como buen presidente y como funcionario, pero que desgraciadamente muchas veces no puede uno resolver todos los problemas de que nos solicitan, ¿no? Y que se necesitan en la ciudad. Pero yo creo que ha sido un buen gobierno. Es el quinto informe, saldrá por la puerta grande en el sexto y pues esperemos que quien lo sustituya venga a secundaria a trabajar para bien de los veracruzanos, ¿no? Bueno, pues ha sido Marcos López Mora una leyenda política en Veracruz, a quien yo en lo personal de tengo gran respeto y gran cariño, porque somos correligionarios hace muchísimos años, nos conocemos y él es, pues va a estar aquí presente y va a seguir presente en la política veracruzana. Así es, muchas gracias, David.